Gracias por seguir con nosotros en la revista de la UNA. Comenzamos con nuestras entrevistas del día. Y está con nosotros Ernesto Reyes, él es representante del Frente Amplio Social aquí en León. Ernesto, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarnos. Bien, Ernesto, pues te hemos invitado porque hay una cuestión importante que en esta época de elecciones es importante no perder de vista, que es finalmente el voto analizado, el voto pensado, el voto que no obedece finalmente a una reglamentación o a una directriz que formula un líder de cualquier organización que se precie de ser política. El Frente Amplio Social, sabemos, conglomera diferentes sindicatos, diferentes organizaciones obreras y, pues bueno, en la historia de nuestro país pues hemos visto muchas prácticas de estas que llamaban el voto corporativo, el voto masivo que se hacía sin pensar, únicamente porque el líder sindical decía voten por este, ahí van todos a votar por él, ¿no? Pero en esta época, en esta temporada electoral, el Frente Amplio Social ha emprendido una contrapropuesta que me parece a mí muy sana. Pero vamos a iniciar y me gustaría que me platicaras mucho de este trabajo finalmente que están realizando como Frente Social. Sí, muchas gracias primero por tu invitación a este espacio tan importante para la ciudad de León y para Guanajuato. Mira, para un poco lo que estás diciendo, el voto razonable, hay tres posiciones políticas en esas tan cuestionadas elecciones del 2015. Uno, mucha gente está proponiendo el nulo voto, anular el voto, anular la posibilidad de poder ejercer este derecho. ¿Por qué? Pues por todo el cuestionamiento, no solo a los partidos políticos, sino a las instituciones, al INE, al INE mismo, al gobierno federal, a los gobiernos estatales que, bueno, meten sus manos ahí. Y también porque muchos políticos no representan, o casi todos los partidos políticos no representan los intereses de las grandes mayorías de este país, ¿no? Ese es uno. Nosotros decimos, bueno, pues órale, está bien, pero ¿qué va a pasar con el voto duro? ¿Qué va a pasar con los 100 que voten por el PRI, si es que nada más votaran 100? ¿O los 200 que voten por el PAN? Bueno, pues con esos 200 o con esos 100 que son el voto duro, pues van a ganar. Y entonces va a ser una democracia, aun cuando no sea muy representativa, va a ser una democracia que, como fueron los que votaron, y es el único espacio democrático que existe ahorita, en este momento, en este país, pues ellos van a gobernar y van a tener una justificación. Bueno, nuestro voto fueron de 200 gentes, pero al final de cuentas, 200 gentes. Entonces nosotros estamos pidiéndole a esta sociedad, sobre todo aquí en León, donde ciertamente hay dos partidos, este pleito es de dos. Sí. Así es. Este pleito es de ya dos. La realidad, así es como. Aunque yo le pudiera echar porras a alguien, bueno, este pleito es de dos, se está viendo muy, muy entonado esa canción, ¿no? Es de dos, no hay otros. Digamos que sentándonos en la realidad, esa es la apuesta. Así es. La apuesta, así ¿no? es. Entonces nosotros decimos, miren, uno de esos dos va a ganar. Ojalá que la boca se me haga chicharrón, pero uno de esos dos va a ganar, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, entonces conformemos las cámaras de diputados, tanto federales como locales, en diversidad. Y no solo hacemos un llamado a todos los leoneses, a las leonesas conscientes y no conscientes, que ese voto que van a ir a regalar, que sea razonado un poco, que no se vayan en las tarjetas, en las boletas electorales, puro PRI, 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 pam, 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 PRD, Movimiento Ciudadano, esto. Porque entonces de ahí parte que las leyes que se hagan, no solo en el Estado, sino en el país, sean con los dados cargados. Exacto. ¿Por qué? Porque a la hora de estar aprobando una ley, los diputados, sean locales o federales, sí nos enoja y dicen, ¿por qué están votando eso si está en contra de nuestras intereses? ¿Por qué la reforma fiscal? ¿Por qué exactamente? O sea, ¿por qué las contrarreformas? Yo les diría, estas famosas reformas de gran calado que Peña Nieto hizo, bueno, pues fue por eso, ¿no? Pues porque a final de cuentas, la dedocracia de este país no le hizo caso a la movilización ni al llamado del pueblo a decir, échenme una mano, ¿no? Representen los intereses de nosotros y no los intereses de unos cuantos. Entonces, ante este panorama que creemos se puede repetir, hacemos un llamado desde esta importante tribuna a que la gente, no que castigue o no castigue, ese es, el voto es libre, secreto, ellos sabrán por quién votar.
Lo que nosotros estamos haciendo es que sí le piense para que las cámaras de diputados, tanto locales como federales, sean diversas, sean plurales, que se vea de aldeveras que hay un contrapeso, ¿sí? Y que no nada más sean los que nada más quieren votar por unas, por el PRI o por el PAN, y los demás ya se callaron. O sea, de todos modos nos vamos a ver en la necesidad de que desde el punto de vista del ciudadano se los vamos a reclamar, ¿no? Así es. Yo, por ejemplo, lo pondría en un aspecto muy práctico, muy real, que quedó registrado finalmente pues en los anales de la historia política de Guanajuato. Es finalmente la legislación desde el gobierno estatal, ¿no? Un poco lo que me dices, y para que la gente nos comprenda un poco, es cuando un gobernador tiene una mayoría aplastante dentro del Congreso, ¿sí? La democratización, la pluralidad, pues es la que pierde, ¿no? Y entonces el gobernador tiene la libertad de hacer y proponer iniciativas que prácticamente sin analizarse y por el efecto del mayoriteo, como se le llama en el árbol político, pues se aprueben prácticamente en fast track, ¿no? Y en, vamos, lo hemos visto en reformas para liberar a la mujer de una vida de violencia, un proceso que fue tardado, que fue largo. Las diversas reformas en derechos humanos, muchas tienen faltantes todavía porque se han realizado de esa manera, ¿no? Y en el peor de los casos se hacen reformas sin realmente un análisis exhaustivo porque la oposición está reducida también. Claro. ¿No? No hay un equilibrio político. Y es un poco quizás lo que ganamos en la última elección, de manera a lo mejor un poquito rezagada, teniendo la mitad de oposición y mitad del PAN, que aún así, digo, todavía en esta legislatura vimos cuestiones que se trabaron, pero creo que la importancia finalmente del voto diferenciado va en ese sentido, sí. No votar en cascada, que es precisamente lo que me estás comentando, sí. Porque al final de cuentas las reformas son las que impactan ya a la vuelta de un año en la sociedad, ¿no? Y las familias lo ven, lo palpan. Sí, fíjate que hay un comentario, sí. Mucha gente, y déjame decirte que bueno, muchos miles de ciudadanos todavía no alcanzan a comprender que este país está dividido en poderes. El poder ejecutivo, es decir, el presidente municipal, cuando él manda una cuestión o manda a decirle al cabildo o el gobernador le manda una iniciativa de ley al Congreso, está en las manos de los congresos aprobarla o no. Entonces, para nosotros es bien importante, muy importante, decirle a la gente que los congresos estatales y federales realmente son donde se juega el verdadero entramado político de este país, ¿no? Y no nada más en la decisión que toma el Ejecutivo, porque a final de cuentas, como su nombre lo indica, el Ejecutivo es el que ejecuta la orden del Legislativo. Entonces, por eso es bien importante nosotros llamar a que estas cámaras locales y federales en estas elecciones sean un poco más plurales. Correcto. ¿Cómo ven ustedes en el Frente Amplio Social la cuestión del voto nulo, que sobre todo se ha aplicado mucho precisamente en las contiendas a diputados locales, diputados federales y en algún momento cuando son constitucionales en los senadores? Es decir, lo que es la gama de contienda en el aspecto legislativo, recurrentemente el elector no los conoce y entonces recurre o a votar en cascada o de plano anular el voto. En esta cuestión, ahí hablamos del voto en cascada, pero el voto nulo, ¿cómo lo ven en el Frente Amplio Social? ¿Lo ven como una opción? Fíjate que desde nuestro punto de vista tenemos dos opciones. Es una discusión muy rica, ¿no? Es una discusión muy rica donde algunos estamos en que sí se vote a favor de anularlo. O sea, ¿por qué? Porque es el castigo donde se siente hacia los políticos, hacia los partidos políticos, ¿no? Y hay otra parte del Frente Amplio Social donde dice, es que si mandamos votar por castigar, es donde nosotros nos vamos a castigar solos. ¿Por qué? Porque de todos modos a alguien van a mandar, a alguien va a ganar. La legislación actual no contempla el voto nulo. Si me dijeran que contara el voto, en ese caso nosotros llamaríamos a no votar ni un ciudadano, para que vieran real. Si vamos a querer castigar al político que no cumple, o al político que nada más cada 3 años lo vemos, o al político que dice que él es el Superman y que va a bajar esto y que va a subir lo otro y que va, entonces no salgamos a votar nadie, no votemos nadie. Es una cosa, solo en los libros de Saramago se dio eso hasta ahorita, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, no creemos que suceda. Por eso nosotros pensamos más en el voto razonado que en el voto nulo, porque, híjole, si contara el voto nulo, pues ya obviamente sería el gran ganador de estas elecciones. Correcto.
Ahora bien, dentro de este ejercicio de reflexión que estás, que están emprendiendo en el Frente Amplio hacia las organizaciones que están integradas, ¿la gente le está cayendo el 20 de esto? ¿Está entendiendo la importancia de votar de manera diferenciada, de manera analizada? Fíjate que es difícil, ¿eh? Las organizaciones que conformamos el Frente Amplio Social, decimos, los que nosotros nos estemos acercando, por ejemplo, nosotros en el Frente en Defensa de la Economía Popular, sí les decimos esto. O sea, piénsenle, hagan ese uso de derecho, pero háganlo bien. Sin embargo, es muy difícil, ¿eh? Es muy, muy difícil. La democracia en México todavía... Mira, aquí hay una crítica que tengo que hacer respecto a estas elecciones. ¿Qué va a pasar con lo que hoy se está diciendo que todos los políticos son ciudadanos? Todos. Ahora resulta que no cuenta que fuiste candidato hace 3 años a presidente municipal o que fuiste secretario de salud y que tuviste un gran empuje en tu carrera y que luego fuiste secretario de educación pública y luego que fuiste secretario de economía estatal. Ahora resulta que todos son ciudadanos. No es cierto, señores, no sean mentirosos. O sea, ustedes son políticos y quieren ejercer desde ese puesto político el poder de acuerdo a sus intereses. Nosotros en el Frente Amplio Social estamos negando, no estamos avalando a ningún candidato de ningún partido político porque no es nuestra esencia, no nacimos para eso. Entonces, desde esta tribuna también me permito decir que hoy los candidatos ciudadanos, pues déjenme decirlos que lo voy a desmentir, porque todos los que se dicen así, ahora resulta que no tienen experiencia política. Mejor háganle al contrario. Nosotros proponemos una cosa muy sencilla, pero muy eficiente. Politicen a la ciudadanía, porque sí necesitamos ciudadanos más políticos, ciudadanos con más conciencia política, que es lo que no se tiene en México. Entonces, el mensaje, señores, ciudadanos que no quieren ser políticos... Y políticos necesitan ser ciudadanos. Es al revés, es al revés. O sea, si yo estuviera en un puesto de elección popular por un partido político, lo que haría es politizar a la ciudadanía para que se diera cuenta de la problemática y de las muchas propuestas que ellos tienen. Correcto. Finalmente, Ernesto, ¿cuáles son los proyectos que tiene el Frente Amplio Social en estas elecciones? Nos has comentado finalmente esta campaña del voto razonado, del voto diferenciado. ¿En qué más estaremos viendo el Frente Amplio Social en estos momentos en los que se requiere verdadera conciencia electoral? Sí, mira, ahí tenemos varios foros, ¿eh? Nosotros a través de los compañeros que forman las diferentes organizaciones, estamos haciendo un gran esfuerzo por llevar a cabo lo que los partidos políticos no hacen. Mira, te lo voy a explicar rápidamente. Por ejemplo, nosotros tenemos una página de Facebook donde casi la estaba usando muy mal el señor Ariel Vázquez, que metía cosas de su propaganda política, de su propaganda, de su campaña política. Nosotros decimos, no, estás mal. No metas el aceite con el agua, ¿no? Porque no se llevan. Sino que lo que sí podemos aceptar son propuestas de ciudadanos y propuestas de candidatos muy específicas para la transformación de la sociedad. Es decir, yo no sé por qué los candidatos se vuelven bolas. Una cosa es hacer propuestas que todo mundo las hace, desde que se crearon estas elecciones o este método electoral, que no ha servido para gran cosa. Una cosa es prometer y otra es decirle a la ciudadanía cómo lo pienso hacer. Es decir, hay gente que dice, ya van dos candidatos que dicen que van a bajar el transporte urbano. Bueno, preguntémosle a los patrones, a los señores que son los dueños de las concesiones, si seguramente pueden bajar el precio del transporte urbano. Si están dispuestos a hacerlo. A menos que sea a través del subsidio. Y el subsidio para sacar dinero del bolsillo del gobierno, bueno, no es el bolsillo del gobierno, es el bolsillo de uno a través de los impuestos. Entonces ahí es una... quieren engañar bobos, ¿no? Y la ciudadanía a la que ellos tanto defienden, ya no somos bobos.
Ya no es tan fácil engañarnos. Ya no es fácil engañar a nadie en este país. ¿Por qué? Porque hay, afortunadamente, muchos medios de comunicación como este que le dan la palabra a otras propuestas más serias, más congruentes, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo una gran labor en esto que te estoy explicando, a ti y a tu auditorio, a la ciudadanía que se nos acerca. O sea, politícense, no se crean. Cuando les digan una cuestión de que yo voy a bajar esto o voy a subir los salarios, o voy, ¿cómo le vas a hacer? ¿Con qué argumentos? ¿Con qué cámaras? Si están para aprobarse las leyes, si están solamente mayoritarias, ¿cómo le van a hacer? O sea, ya basta de que se trate de llegar a puestos nada más para, como dicen los hoy críticos, para que mande el 1% y el 99% seamos simplemente espectadores y que nos quedemos con la carga pesada de este 1%, ¿no? Correcto. Pues importante el ejercicio, Ernesto, de pensar el voto, analizarlo y no casarse finalmente con partidos o colores, ¿no? Al final es un ejercicio y finalmente es un proceso de evolución de nuestra democracia mexicana, digo, tan atribulada y tan sui generis a nivel continental, a nivel mundial. Te agradezco mucho que hayas venido con nosotros. A ustedes. Seguiremos en contacto. Yo creo que sí vamos a seguir en contacto porque hay cosas más que decir. Perfecto. Muy amables, gracias. Hasta luego. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a unos mensajes y regresamos con más entrevistas. La conciencia científica y humanista del Estado.